Saludos. Aquí estamos una semana más para hablarles de economía ourensana. Bienvenidos a las cuentas claras. En mes y medio podría estar saliendo ya a la fábrica el primer panel producido en las instalaciones de Tesolar, empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Galicia y que hace unos días visitaba el consejero de Economía y Facenda. Los plazos se están cumpliendo rigurosamente y lo mismo sucede con los parámetros de calidad marcados. El montaje de esta fábrica de alta tecnología es uno de los campos que probablemente será de los de mayor desarrollo en los próximos 10 años. Supone un gran logro para Ourense. Los problemas económicos de los últimos meses han obligado finalmente al empresario Emilio González López a cerrar la empresa constructora Egano, dejando en la calle a un total de 60 empleados, incluidos también los de su filial promotora Egonor. Las promotoras de la ciudad que habían contratado sus servicios confirmaban que continuarán con las obras en marcha. Los retrasos o impagos por parte de los promotores para los que trabajaba ha ido agravando en los últimos meses la delicada situación económica por la que atravesaba la constructora ourensana Egano. El 28 de abril cerraba sus puertas y su propietario, Emilio González López, anunciaba la suspensión de pagos. En la reunión que mantuvo con los representantes del comité de empresa, integrado por UGT y CIGA, manifestó que está dispuesto a entregar la carta de despido a los empleados para que estos puedan acceder al paro. Do 16 ao 18 de maio, Expo Ourense acollerá a terceira edición do Salón de Prevención e Seguridade Laboral. Este ano en Previsel, que coincide ademais con outra feira e Imaxe, adicaralle especial interese ás enfermidades profesionais. Expo Ourense acollerá os días 16 e 18 de maio a terceira edición de Previsel, Salón da Prevención e Seguridade Laboral. Un salón patrocinado pola Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Traballo e onde estarán representados todos os axentes sociais involucrados na prevención. O principal obxectivo deste salón é fomentar a cultura da prevención entre empresarios e traballadores e dar a coñecer aos responsables de seguridade de empresas de toda Galicia, comunidades limítrofes e norte de Portugal as últimas novidades do sector. A consolidación da cultura preventiva, a mellora da calidade na prevención e a mellora continuada dos medios de protección a través do investimento en I+D+I son xa unha realidade. A prevención de riscos laborais forma parte da cultura de toda a empresa, así como da formación dos seus traballadores, co traballo dos distintos axentes do sector. Previsel votará a converterse nunha boa oportunidade para os profesionais do sector de intercambiar experiencias e actualizarse en canto ás novidades técnicas. Previsel será, ademais, un escaparate onde a empresa que precise dun servicio de prevención terá a oportunidade de coñecer os últimos produtos e servizos. Así, un ano máis, Previsel voltará a contar cun completo programa de xornadas técnicas que abordarán temas como as enfermidades profesionais e o papel que xoga cada un dos axentes implicados na prevención destas ou a promoción de hábitos saudables. Como novidades, este ano abordarase o tema do coaching aplicado ao sector da prevención de riscos laborais. O coaching é unha ferramenta de desenvolvemento de directivos que ten como obxectivo asesoralos e formalos para lograr o seu funcionamento óptimo como xestores ou executivos. Outra das novidades desta terceira edición de Previsel será a presentación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, un organismo autónomo integrado pola Administración Autonómica e por axentes sociais e empresariais e que organiza o seu labor ao redor das 7 áreas de actuación: Seguridade no traballo, Hixiene industrial, Ergonomía, Psicosocioloxía aplicada, Formación, Divulgación e documentación, Medicina do traballo, Epidemioloxía e máis a realización de estudos. As xornadas técnicas de Previsel atenderán ademais a un dos sectores con maior índice de sinestralidade laboral, a construcción. Nesta edición, o tema elixido será a prevención nos traballos con amianto. Esta mesa estará organizada pola Asociación da Construcción de Ourense e nela colaboran a Confederación Empresarial de Ourense e a Delegación Provincial da Consellería de Traballo. Pola súa parte, a Confederación Empresarial de Ourense voltará a ser parte activa deste salón, organizando varios obradoiros teórico-prácticos de primeiros auxilios, traballos en altura, metal, etc. A coincidencia no tempo da celebración de Previsel con Imaxe, Salón de Perruquería Estética, que terá lugar en Expo Ourense entre o 17 e o 18 de maio, levou os organizadores do Salón de Prevención a orientar partes destas xornadas técnicas a este sector. Así, impartirase unha conferencia sobre as boas prácticas na realización de tatuaxes, micropigmentacións, piercings ou bronceados con raios UVA.
Les dejamos ahora con la actualidad recogida por el Suplemento Económico de la Región y Atlántico Diario, el Suplemento Euro. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que les esperamos la semana que viene. Un saludo. La automoción gallega consigue preferencia en las ayudas por innovar frente a la amenaza del bajo coste. Tras los casos de crisis de Valeo, Draca o Prevent, se ha renovado la reflexión sobre la necesidad de innovar, si cabe, más imperiosa en la automoción. CEAGA ha conseguido que el Ministerio de Industria reconozca al clúster como agrupación innovadora excelente, que le da preferencia en las ayudas. Las 14 plataformas tecnológicas que existen en Galicia se acaban de integrar en la red de Neurona, una organización que nace con el objetivo de facilitar el intercambio de información y coordinar la actividad que desarrollan. Entre los servicios que ofrecerán se incluye un catálogo de capacidades de I+D de los sectores que la integran, así como un servicio de vigilancia tecnológica que reunirá la información de interés para que sus miembros puedan conocer qué proyectos realiza la competencia y disponer de datos para planificar su actividad. Galicia cuenta con plataformas tecnológicas en los principales sectores productivos, entre los que se incluyen automoción, agroalimentación, pesca, granito, madera, biotecnología o pesca, que agrupan a 542 empresas y 44 asociaciones empresariales. Actualmente están trabajando en 18 proyectos de investigación con un presupuesto que ronda los 66 millones de euros.